Atlas y bueno, hemos estado platicando de cosas personales, de cómo ha superado ciertas circunstancias en su vida que ya de sobre está, conocen, pero conocen una de las caras de esa vida o de esa parte de esa historia, que personalmente yo ya ni quisiera hablar porque es algo que ya pasó. Quedó en el año pasado. Quedó en el año pasado, pero además es algo que te ayudó a madurar, a crecer, a valorar y finalmente hiciste del árbol caído una buena leña. Pues yo no diría que un árbol caído, porque yo en ningún momento sentí que había caído de algún árbol. Hago esta aclaración en el sentido de es a nivel emocional, a nivel espiritual, Claro. y más que caer, es como lo que te dije, Dios te da la oportunidad de aprender los caminos de la vida. Claro. Si tú en el camino de la vida y en tu andar aprendes, evolucionas. Y yo lo que más deseo, y cada vez me queda más claro, es que quiero ser un mejor ser humano Claro. para poder ser un mejor esposo, un mejor padre, un mejor amigo, un mejor hermano, un mejor hijo. Y por consecuencia, pues tratar de ser un mejor actor, porque es lo que me gusta hacer, y poder darlo al público, que el público también me ha dado mucho en esta Claro, situación claro. y en mi pasado, que se manifestó de una manera maravillosa, positiva, y que también me compromete con ellos a seguir luchando, a ser mejor y dar lo mejor de mí. A mi familia, a mi esposa, a mi hija, mis padres, mis compañeros, compañeros actores, tú sabes lo que pasó también en México, que fue muy importante, los comentarios. Entonces te ayuda a comprometerme, y a mí me gusta comprometerme de verdad, y gracias a esto me ayuda a comprometerme de corazón a seguir adelante, y lo vamos a hacer, lo estamos haciendo, y aquí estamos, Claro, vivos. por supuesto, es lo más importante. Bueno, yo cuando me refería a hacer leña del árbol caído, es que Vamos a personalmente hacer una fogata y pasar unos unos bomboncitos, vamos a bombones. echar chisme. No, no, porque yo sí siempre he dicho, yo sí me he caído muchas veces en mi vida. Veo esas caídas como he cometido, no errores, pero sí he recibido golpes importantes en mi vida y eso te hace que te tambalees, te caigas un poquito, pero te levantas más Ah, sí, fuerte. perdóname, a lo mejor, y lo quiero aclarar para que no se malentienda. Así sí, No o te hice sea, leña, ¿eh? no, no, a lo que voy es, sí, o sea, uno se cae en el sentido de las cosas que le pasan. Yo Claro. con mi situ hablaba de de la situación, Sí. pero sí, honestamente uno tiene que volvemos al mismo, uno para mí el éxito es las veces que te levantas, no las veces que te Sí, caes, porque por uno puede caerse y supuesto. caerse y caerse, pero hay que saberse levantar. Y uno en la vida, yo he cometido muchos errores, muchos en mi pasado, de muchas cosas en sentido. Yo tomé decisiones buenas, malas, a lo mejor no haber terminado la escuela, haberme salido del fútbol americano, ¿Crees que cosas. fueron errores? Haberme salido del americano, tal vez sí, porque lo amaba mucho. Yo tenía 12 años y lo Pero tuve que todavía es dejar. tiempo de que lo. Digo, eres un gran deportista, Mauricio. La Sí, verdad es que pero. tú entrenas durísimo. Bueno, sí, pero. Bueno, no tan duro. Soy un poco flojo, pero. Últimamente. Últimamente, no, pero. Sí, porque a los 12 años jugar americano era. Wow, para mí un máximo. Lo tuve que dejar por una infección en los ojos. Y era, lo dejas porque lo dejas. Entonces, no, yo no Pero quiero. qué bueno que lo dejaste. Sí, Porque si pero. no lo hubieras dejado, Tendré un problema en los ojos, bla, no bla, bla, hubiera bla. sido actor. Pero eso lo entiendes después, ¿no? En el Claro, momento. una cosa lleva a la No, otra. pero sí, en lo que tú dices, corrijo mi sentir en sí, hay que levantarse Aprender de del los árbol, errores. si es del árbol, pero no, hay que levantarse de las cosas y salir adelante. Quise ser muy filosófica, No, eso pero fue es lo que que estás pasó. hablando conmigo, manita. De veras te digo. De veras, mi No, corazón, no sé. hombre. Oye, ¿de qué comentarios te acuerdas tú de aquellas personas, actores, amigos, no amigos, o no tan, o no, personas que quizá dijiste, ah, caray, yo pensé que este le caía mal y mira qué bien se expresó de mí? A mí me llamó mucho la atención que incluso pasaban spots en diferentes programas de espectáculos y la mayoría de la gente, actores o no actores, te apoyaban. Yo lo que te puedo decir es que en alguna televisora, no en la que tú trabajabas, compañeros actores que los entrevistaban y que daban una buena opinión terminaban diciendo, no, no la podemos sacar. Entonces, En la que yo trabajaba sí te apoyaron. sí, muchísimo. Y también en esta televisora me apoyaron muchísimo. Desafortunadamente, bueno, estamos en otro país, otra situación, porque también mucha gente decía que yo ya no estaba en Telemundo, que yo ya no estaba en esta empresa. Siempre estuve, siempre estuvimos en comunicación. Que no te pagaban. No, siempre, no, aquí todo, los procesos, este asunto estaba en manos de abogados, no en manos ni de los ejecutivos,
ni de los productores, ni de mí. Uh-huh. Esto era un proceso legal y se tenía que manejar legalmente. Que no salías a la calle, cosa que no es cierto, porque sí salías. No, sí, claro. Que no te recibían en Telemundo y que no te parabas en Telemundo. No, sí. Es que cualquier cantidad de barbaridades, Mauricio. Mira, hay otra cosa que dicen, aclarar uh-huh. es darle poder a las mentiras de otros. Y yo no le voy a dar poder a las mentiras, porque a veces son tonterías. Así es. Y muchas cosas que se dijeron, de repente te sorprende, ¿no? Cómo se aprovecha, hay gente que se aprovechó, uh-huh. o hay gente que se aprovecha, uh-huh. en algunos medios se aprovecharon para sacar la nota y poder vender, uh-huh. o por tratar de decir algo. Bueno, sí. Fíjate, en algún momento llegó a ser tan delicada la situación personal, porque conozco a Mauricio y porque de pronto se filtró que tú y yo teníamos un contacto y me llamaban y me decían, oye, que Patty está embarazada. No. ¿Cómo sabes tú que no está embarazada? Bueno, mira, en primera, yo no soy quien para decirte absolutamente nada, pero no, que yo sepa no está embarazada. Pero que sí está esperando un hijo, de alguien está esperando alguien un hijo, Mauricio. Le dije, mira, Mauricio es el hombre más responsable del planeta, o sea, ama a su hija, es la niña de sus ojos. Eso no es verdad, era así como, caramba, te estabas convirtiendo en el Pedro Infante, caray. Un mito. Sex symbol. Un mito. Bueno, eres. No. No, sí. Es un mito, eso me gusta más mejor. Para ¿de darle. Verdad? Sí, no, bueno, a mí no me pareció de repente ciertos comentarios que ya era meterse con tu familia. Yo, como una persona pública, pues te arriesgas a todo, uh-huh. estás expuesto a todo. Uh-huh. Pero jamás tu familia es tu familia y hay que reservarse. Uh-huh. También eso me sirvió para aprender a ser más reservado. Yo, cuando yo me enteré que iba a ser padre, lo dije a todo el mundo, lo grité por los cuatro vientos, porque aparte voy a ser padre y para mí es un orgullo. Cuando tomé la decisión de casarnos, porque aparte Pati y yo quisimos tener a nuestra bebé, la pedimos, le dijimos, Dios, si esto es para nosotros, mándalo, lo queremos. Fue, te puedo decir, hasta la fecha y el día y la hora, que fue maravilloso. Y cuando de repente las cosas que pides se te van dando, te vas encontrando con un sinfín de cosas positivas. Uh-huh. Entonces también aprendes que dices, bueno, he sido tan abierto en ese sentido, que ahora resulta que cualquiera puede tratar de escribir o hacer algo en uh-huh. contra de esa familia. ¿Se trataron de meter a tu casa para conseguir alguna foto, alguna nota? Sí, sí, fueron a tocar así, hey, oye, podemos pasar porque mira que no. Le dije, sí, mira, muchas gracias, yo lo entiendo, pero mira, en este momento, te pido, y gente lo respetó. También otra cosa, hubo compañeros también, reporteros y periodistas, uh-huh. que no hicieron las cosas que le pidieron que hicieran porque me conocen. Uh-huh. O sea, también hay que cortar la parte positiva de la gente. Hubo gente muy coherente, gente uh-huh. muy honesta, uh-huh. y que también hablaron positivo, y gente que no quiso seguir la línea que le habían dado de dar una nota porque me conocen y porque saben cómo están las cosas, que también se los agradezco y lo agradezco públicamente, ¿no? Tus papás, ¿cómo reaccionar? Mis padres reaccionaron bien, con uh-huh. una gran preocupación, porque bueno, ellos estaban en México. La nota en México, como la tornaron y como se manejó, fue con alevosía y ventaja, uh-huh. porque fue manipulada por dos empresas. Una empresa que le agradezco muchísimo su apoyo, uh-huh. Y la otra que es la empresa de la que yo me salí para venirme para acá, porque estoy convencido que aquí es el futuro para nosotros, uh-huh. y que aquí vamos a evolucionar, es mi sentir, y creo que se debe de respetar. Uh-huh. Esa empresa no la ha querido respetar, y bueno, aprovecho este momento para hacer sus comentarios. También yo puedo entender esa situación, uh-huh. pero mi familia está en México. Entonces claro. A ellos les tocó ver la historia de allá. Uh-huh. Fue difícil escuchar ciertas cosas, pero también fue bueno porque nos unió mucho, porque ellos también conocen a su hijo, uh-huh. saben quién soy, saben cómo soy, y bueno, de ninguna manera hubo palabra o frase de más o de menos que los hiciera titubear, uh-huh. que también ese es un poco, gracias a esto también te das cuenta con quién no titubeas, contigo, tú uh-huh. que me conoces, todo el rollo que platicamos, y era algo que nos unía más de, Mao, ¿cómo estás? Mira bien, mira, oye, ¿en qué se...? Y que ahora que uno puede empezar a estar aquí y poder platicar y empezar a demostrar sin decir nada, que de eso para mí se trata, también este asunto es que me vean, uh-huh. que estoy bien, que vamos bien, que estoy donde siempre he estado, uh-huh. que voy a seguir trabajando, que todo lo que se dijo que me iba a pasar... No pasó. No había parado, no tenía por qué pasar. Uh-huh. Pero en algún momento se habló, por ejemplo, que lo que buscaban era
desprestigiarte, desaparecerte y realmente terminar con tu carrera. ¿En algún momento lo pensaste? Me lo platicas después de la pausa comercial, porque tengo comerciales, afortunadamente. No se vayan, porque más adelante Mauricio nos seguirá hablando de su vida personal y, por supuesto, de sus proyectos. Lo van a ver nuevamente en telenovelas. ¿Quieres saber cuál? Quédese aquí y se lo platico.